Bueno, estamos con el padre Paco en lo que es la puerta de la Curtiembre Expósito, minutos antes de la misa. Y queríamos preguntarte básicamente cuál es el mensaje desde la iglesia para las familias y todos los que están despidiendo y las suspensiones que están ocurriendo en este momento en el país. Bueno, la verdad que por lo menos una parte de la iglesia queremos estar al lado de ellos. Tierra, techo y trabajo, no hay vida con dignidad, somos hijos de Dios y se recuerdo lo de vida. Me dijo muy clarito, no puedo predicar una religión, o no creer en la religión que predica la resignación, sino en una religión donde el último descansado le puede decir al primer creador, soy tan hijo de Dios como vos. Hoy le decimos a Expósito, acá hay 58 familias sin pan, sin trabajo, y hay un culpable, el culpable es él, y por tanto tiene la posibilidad de revertir esta situación. De alguna manera, para explicarlo en un término religioso, arrepentirse o de alguna manera de compensar el daño que se hizo. Sí, si nos decimos católicos, creemos en la común unión, sí, y creemos que, bueno, que claramente hay que darle trabajo a la gente y esta empresa tampoco tiene la posibilidad de poder darle. No es que está en una quiebra, en todo caso es una quiebra. Bueno, era uno. No te queremos robar mucho tiempo, sabemos que va a venir la misa, pero nos parecía importante un mensaje no solo para esta familia, sino para los miles de trabajadores que están en la misma situación. Yo quisiera terminar con esta Atahualpa Yupanqui, decía lo que es seguro que Dios come en la mesa del patrón. Ojalá que Dios coma en la mesa del peón, y eso depende de nosotros los cristianos. Bueno, muchas gracias. A vos.